Bueno, antes de iniciar el recorrido, hola, buenos días. Mi nombre es Donaldo y voy a ser su guía. El recorrido aquí en la hacienda consiste en conocer la plantación de cacao, parte del museo, y conocemos principalmente la historia del cacao en esta parte del estado. El recorrido también consiste más que nada en conocer cómo se cuida el fruto en esta parte de la plantación y cómo se procesa el chocolate en esta parte de la fábrica. Dura entre 40 a 50 minutos, es guiado y vamos a iniciar en la plantación de cacao para conocer cómo se recolecta fruto y cómo se empieza a procesar el chocolate desde el punto de vista de un recolector. Si tienen muchas dudas pueden interrumpir, no se preocupen, la primera parte es esoterismo, así que de este lado, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Está chido? Miren, tenemos un mapita. Wow, si quieren naturaleza y cacao, pues este es el lugar. Primera parada. Es un tipo de cacao, de broma. ¿Qué broma? No, es el nombre científico de la plantación. De la plantación. Así es. El cacao tarda 5 meses en crecer y llamarse mazorca de cacao en esta parte del senderismo. Es lo mismo que nos enseñan en la escuela de las abejas, pero en este caso, como es una flor muy frágil, solamente la poliniza la mosquita de la fruta en esta parte del senderismo. ¿De dónde nos visitan, perdón? De Monterrey. De Monterrey. ¿Ustedes habían visto fruto de cacao por dentro? Sí. Ah, bueno. Bueno, Juan Carlos no. ¿Se imagina que hay dentro? Ah. A ver, Amanda, ¿qué hay dentro? ¿Qué hay? ¿Qué hay, Amanda? Pues ya está chocolate. ¿Es chocolate? Una vez una persona de 34 años de edad me dijo que se iba a encontrar el chocolate y le dije, a ti sí te voy a dar más mazorcazo porque realmente no se aprecia lo que es el chocolate. No se encuentra el chocolate, ahí se está enfermo. Les decía que en este caso lo que se aprecia es una especie de maraca. Son semillas de cacao rodeada por una cutícula blanca conocida como mucílago de cacao. ¿Por qué les comento que en este caso está enferma? Porque realmente el hongo que se adentró a la parte de fruto se conoce como moniliasis o la monilia. Este hongo se genera por el exceso de humedad que puede haber en la plantación de cacao. La monilia lo que hace es que se adentra al fruto y empieza a descomponer las semillas de cacao junto con la parte del corazón. Esto ya no se utiliza para el consumo porque básicamente la monilia lo que hace es afectar el sabor de mucílago de cacao. O sea, ya no sabe dulce. Exactamente. Estas no se las voy a probar porque básicamente está enferma, pero más adelante del recorrido vamos a ver qué más suelta está lista para que se pueda, en este caso, probar la parte de mucílago. Los abuelitos lo que hacían era golpear el fruto porque se comenta o se comentaba en aquellos entonces que si te salía la mazorca completa tenías buena suerte en todo el año. Ay, sad. Y no tengo suerte. Así es. ¿Qué está? Vas a comer, pero... Solamente se toma la semilla y se chupa como si fuera un caramelo. No se mastica porque la semilla es muy amarga o ácida. Adelante, puedes probar. Agarra, chúpalo, no lo vas a morder. Chúpalo, mami, y luego la semilla chúpalo, la tienes mami. Que devolver. Okay. Vamos a probar esto. Esto que es un poco es raro. Es algo nuevo, exacto. Es algo nuevo para ti, ¿verdad? Sí, no sé. ¿Qué sí. Bastante. ¿A qué sabe? La pregunta tiene un sabor agridulce. Esta parte del recorrido es muy bueno. Como el cacao. Como cacao. El sabor que yo les pregunto a los turistas, ¿a qué lo relaciona? Muchos me dicen que sabe a guanábana, otros me comentan que sabe al mango, a la naranja, a las mandarinas, a las guayabas. Sí, a la mandarina. Entre guanábana y limón. Sí, también entre mango también. Así es, a frutos cítricos. Realmente, si ustedes me comentan esos tres sabores o este tipo de sabor en esta parte del recorrido, les voy a comentar que están en lo correcto.
porque la plantación madre influye mucho en el sabor de mucílago de cacao, al igual que la barra de chocolate. O sea, tenemos una mota de mango. Es un mango. Sabe cacao a mango. El color de la semilla de cacao varía mucho la variedad. Las almendras que son violetas, moradas o lilas son de cacao forasteros o de cacao injerto. El cacao endémico del estado es conocido como almendra blanca, por lo tanto es incolora la semilla. En este caso, cuando se abre es literalmente blanca. Este árbol es llamado el árbol del hule o del caucho, conocido por la cultura maya como el árbol que llora, porque los mayas lo que hacían era dañar la corteza del árbol y esto escurría una especie de resina blanca. La resina blanca al tener contacto con el aire se torna de un color óxido, cuando se seca es una especie de liga. Es por eso que cuando se empieza a recolectar el hule, eso es una especie de liga o elástico en esta parte del recorrido. Se utiliza el hule para generar sandalias y pelotas. Nosotros compramos productos derivados de este árbol porque se compran las ligas para el cabello, los guantes de látex y la Firestone vulcaniza la resina para hacer lo que son sus llantas.